Que estaba en esta posición, que ya se fue. Bueno, les explicamos en él cómo armar la distribución. Hay un video que estamos por subir de cómo se fue armando paso a paso. Pero hay una cuestión muy importante cuando entregamos un vehículo, que siempre le decimos a nuestros clientes, que es la post-entrega. Tiene que tener también un proceso cuidadoso. En este proceso vamos a vigilar que los metales se vayan acoplando al cigüeñal en cierta forma, que no ponga en riesgo la integridad de todas las piezas nuevas que hemos colocado. Para esto, vigilamos los residuos que salen en el aceite. Entonces, nos obliga esto a generar cambios de aceite a los 500 kilómetros, a los 1000 kilómetros, 1500, 3000 y 5000 kilómetros. Posterior a esto, el vehículo ya puede alcanzar velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora, puesto que en este periodo de continuos cambios de aceite no le permitimos o no le sugerimos al cliente que corra el vehículo o que lo cargue. Me refiero en cuestión de carga, que le meta los 5 pasajeros que debe de llevar el auto, ni el aire acondicionado, puesto que estas son cargas extras para el motor y pueden ocasionar un desgaste digamos no grato para los metales. Prematuro. Así que no prematuro, porque no es que los desgaste de más, sino que puede llegar a surcarlos, puede ocasionar un desgaste atípico, como la neumonía atípica. Pinches palabras domingueras que sacas. Papi, ¿por qué estás aquí conmigo? Pues porque no tengo nada más que hacer ahorita el sábado, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, la neta. La afinación la vamos a dejar hasta el final. No, qué bueno que no. Güey, está trabajando. Papi, alguien tiene que hacer la lana aquí. Y ese es Chuchito. Chuchito Azul. Okay. Y en fin, estas son las recomendaciones, gente, para cuando acaban de anillar un vehículo, le acaban de cambiar metales. Traten de darle este seguimiento, porque con ello aseguran la larga vida de su motor. Un motor de este tipo nos puede llegar a, no sé, a lo mejor al 1,000,000 de kilómetros sin tener ningún problema, manteniendo el tipo de aceite que debe de llevar. O sea, no pasando los 100,000 kilómetros, que digan, bueno, pues pasa de sintético a 20-50. No, mientras tengamos un correcto control del cambio de aceite, el vehículo puede durarnos una eternidad. Síganos para más consejos, para más recomendaciones, gente. No olviden suscribirse, compartir y comentar también en la caja de comentarios lo que les gusta y lo que no les gusta, pues no lo pongan. Quédenselo para ustedes. Chao.